Michoacán vive un momento crítico. En varios municipios se está disparando el número de contagios por COVID-19. Se está quedando sin capacidad el Estado o los hospitales privados para atender a personas cuya gravedad exige hospitalización. Ya casi no quedan camas en varios hospitales públicos y en los privados, no se diga. De verdad, la cosa está muy complicada. Por esto el gobernador anunció que, con el fin de salvar más vidas, si en estas semanas, si en estos días no cede el número de contagios, se tendrá que regresar al aislamiento obligatorio y este cierre aplicaría en todo el estado. ¿A qué se está refiriendo? Al cierre de comercios, a evitar que la gente ande en la calle, en fin, a un cierre total. Los 7 días de la semana para detener las muertes en el estado de Michoacán. De verdad, es un tema crítico. Necesitamos salvar vidas. Y sé que va a ser incómodo y molesto, pero si en esta semana no cede el número de contagios al alza, vamos a tener que regresar al confinamiento, al aislamiento obligatorio. El cierre será para todo el estado, para todos los, sobre todo los municipios más grandes, pues, que es donde más contagios se dan por las reuniones masivas que quieren hacer los ciudadanos, ¿no? En el momento que no tengamos camas, en el momento que ya no haya donde recibir pacientes, vamos a cerrar todo, cuidando que hay algunas actividades esenciales pues que no se pueden cerrar, medicinas, alimentos, pero todo lo demás, y no a partir de las 7 de la noche, sino todo. Cierre total, porque si no, no vamos a poder contener los contagios y no vamos a poder evitar pérdidas de vidas humanas. En el momento que se llenen las otras 32 camas, se acabó la pista. Porque ya nos ha pasado, por ejemplo, cuando se saturó La Piedad, pues llevamos de acá, pero ahora que se sature acá no vamos a tener de dónde tomar y no hay, primero los recursos están muy limitados, recursos económicos, segundo, están muy escasos los materiales, todo lo que se requiere para los tratamientos, hasta los medicamentos están escaseando en las farmacias, y tercero, no hay personal. O sea, ¿con qué los vamos a atender? Por eso la solicitud y el llamado a que seamos conscientes de que estamos en el peor momento de la epidemia. No habíamos vivido en ninguno de los 10 meses anteriores una situación tan crítica como esta. En 18 días se rebasó el mes más crítico del año pasado.